Se toma conocimiento donde una persona del sexo masculino perdiera la vida a consecuencia de ser arrollado por un vehículo. En las primeras investigaciones se determina que es un vehículo tipo motocicleta. Se da lo que es la huida del lugar del accidente, por lo cual se están realizando y recabándose datos de prueba para la identificación de la persona y el vehículo que participaron en el dicho accidente. Esta persona resulta con las condiciones de consideración en el lugar de los hechos, por lo que se ordena lo que es el traslado del mismo a recibir atención médica, en donde pues, ya pierde la vida en el lugar, y se ordena el traslado al servicio médico forense para realizar lo que es la necropsia de ley, donde se determina que la causa real de la muerte fue un choque hipovolémico. Hasta este momento no ha sido identificado, ya los elementos de la Agencia de Investigación Criminal se encuentran en investigación para la identificación del mismo.